congelo. Hace frío. ¿Y eso? ¿Ya te vas de aquí? Oh, eres un hombre muy tierno. Déjame decirte algo. No lo hagas. Ser un hombre noble es ser un perdedor, ¿está bien? Lo que significa que tú eres un perdedor. Andan, no tengo tiempo para tus comentarios. ¿A qué viniste? ¿Dormiste aquí anoche? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu problema? Solo quería estar con el hombre que amo. Si estás de acuerdo en ayudar, podemos unirnos. Estarás con ella, con Bajar. ¿No es lo único que deseas? Solo dejas que te humillen por tu estúpida dignidad, Berat. Y no te das cuenta que ellos solo piensan en su amor. Si tú quieres, lucha por él. Yo no te ayudaré. No me interesa lo que hagas. Espera un segundo. Si Kemal fuera tú, haría lo que fuera por ti. ¿Dejaría Bajar para ti? Te aseguro que no. No lo haría. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Piensas que están sufriendo por ti ahora que no estás, verdad? Pues está bien. Les doy 2 días máximo. Al final no se preocuparán mucho por ti. Ellos seguirán con sus vidas. ¡Lárgate, Handan! ¡Largo! Es que no lo entiendes. Kemal nunca amará a Bajar como tú. Bajar solo es el plato fuerte del día. Está bien. Qué bueno que al principio se mudara, como turista. Pero nunca será uno de ustedes. Estará bien 2 o 3 días. Después dejará Bajar. Estará devastada, más que nunca. Pero piensa, si nosotros nos unimos, podemos ganar. Y nadie tiene que sufrir más. Solo tú y yo podemos ver el futuro, ¿o no es cierto? Lo que ellos no ven ahora. ¿Terminaste? Lárgate. Berat, escúchame. Estás demente, Handan. Entiende que no me voy a involucrar contigo. Lo único que te preocupa es hacerle daño a Bajar. Quiero que te largues o tendrás muchos problemas conmigo. ¡Eres un idiota! ¡Realmente lo eres! Saluda, Kemal. No te lo mereces. ¿Qué es lo que quieres? ¿Planeas otro de tus juegos? No más juegos, está claro. Eso es algo que entiendo muy bien. Todo está sobre la mesa. Kemal. Te lo advertí muchas veces, pero me llevaste al límite. No serás feliz nunca. Andan. Me pusiste tan triste, pero recuerda. No habrá más felicidad después de lo que me hiciste, te lo juro. Vas a sufrir más de 100 veces lo que Berat y yo hemos sufrido. Nos lastimaron tanto. ¿Y tú? ¿Cómo sabes lo de Berat? Dímelo, Handan. ¿Qué sabes de Berat? ¿Por qué la prisa? ¿Tienes miedo de que todos se enteren? ¿Que traicionaste a tu mejor amigo por una mujer? No seas tonta. ¿No es cierto? ¿Seguro? ¿No vas a vender la amistad de tu mejor amigo por una mujer? ¿No se la quitarás de las manos sabiendo que él está enamorado de ella? Que te quede claro, yo no vendí a mi amigo. ¿Me vas a decir que no sabías nada? Pero si todo estaba claro, en realidad no querías aceptarlo. Te dabas cuenta que Berat estaba enamorado de ella, pero hacías como si no supieras. No es cierto, eso no es verdad. Berat no piensa eso. Ya hablé sobre el tema con él. Berat no hablaría con alguien como tú. ¿En serio? Entonces dime, ¿por qué estoy aquí? Anoche estuvimos juntos. Si no me crees, ve a comprobarlo tú mismo. Su autobús está cerca del parque. Ahí está viviendo. Pues no te creo, Handan. Ese ya es tu problema, mi amor. No sabes en quién confiar. Ahora te diré solo una cosa más. Berat sabía que no estaba embarazada y no quiso decirte. No dejarás de hacer tonterías. Quieres involucrar a Berat en tus juegos. Pero eso no te va a funcionar. Entonces ve y pregúntale a Berat. ¿Por qué escondió mi secreto para quedarse con el amor de Bajar? Y lo confirmará. Lo verás. No quiero seguir escuchándote.
Kemal. Pensé que ya no volverías más. No podría hacerlo. Sin ti no puedo vivir, lo sabes. Debes estar congelado. Vamos adentro. Te voy a preparar un té. Siéntate. La tomamos después. Nasire no ha tenido noticias de Berat. No regresó a la casa. Tal vez esté cerca. No te preocupes. Pasarnos cosas. Bajar. No despiertes a Kader, ¿está bien? Está cansada, hay que dejar que duerma. Está bien, mamá. Hice té. También hay un poco de pan caliente. Preparas tu desayuno, yo ya me voy. ¿Ustedes han hablado con Berat? Acabo de ver a Nasire. Parecía que tenía problemas, pero no me lo dijo. ¿Berat está bien? No, no sé de qué hablas, madre. ¿Qué mal? Yo tampoco sé. Está bien. Lo voy a saber de alguna manera. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Entonces, Berat, te dijo que sentía algo por ti antes que yo. Así es. Nos acabábamos de conocer. No me insistió cuando... lo rechacé. Nunca me lo volvió a mencionar de nuevo. Jamás lo volvió a hacer. ¿Estoy actuando mal? No entiendo, si lo llamé hermano todos estos años, ¿cómo es que nunca habló de ti? Conoces a Berat. No es abierto. No es tu culpa. Él no está contra nosotros. También lo conoces, Bahar. Incluso... mejor que yo. No me malentiendas, pero... dime, cuando estabas en la preparatoria con él, ¿hubo algo más? Qué mal. No me crees, ¿verdad? No puedo dudar de ti. Entonces, ¿por qué no dices algo? ¿Por qué volteas la mirada? No, creo en ti. No te enfades. Pero todo esto es una tontería. ¿Alguna vez salieron? ¿Tuvieron algún acercamiento? ¡Nunca! Jamás lo hicimos. No escondería algo así de haber sucedido. Siempre lo he visto como un hermano. ¡Siempre! No te enfades. Me preguntabas qué es lo que pensaba y te contesté. No estoy molesta. Si tienes más preguntas, las puedes hacer. Lo único que espero de ti es que confíes en mí y no te quedes callado. Está bien. Bueno, tú y Berat eran muy unidos. Si su amistad se rompe, será por mi culpa. No estoy molesto con él, Bahar. Solo estoy triste. Porque sé que es tarde para que todo vuelva a ser como antes. En fin. Quería ver si estaba. Es mejor que me vaya. Buenos días, Nasire. Bienvenido, hijo. ¿Alguna noticia de Berat?
Se supone que iría a su pueblo. ¿Has logrado hablar con él? No. Le llamé, pero no contestó. Y tampoco ha venido. Está bien. Me tengo que ir. Con cuidado, hijo. ¿En verdad no sabes nada? De saberlo, te lo hubiera dicho. No pude dormir en toda la noche. No sé nada de él. Desearía que me llamara para saber dónde está. Solo eso, con eso me bastaría. Está bien, Nacido. Lo siento mucho. Si sabes algo, me avisas. ¿Está bien? Está bien, lo haré. Nos vemos. Entonces ve y pregúntale a Berat por qué escondió mi secreto para quedarse con el amor de Bajar. Dime, Bajar. Ah, qué mal. Estaba preocupada por ti. ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de Berat? No. Sí. Acabo de ver su autobús. Entonces él sigue aquí. Debo colgar, nos veremos más tarde. Está bien, por favor, tranquilo. De acuerdo, nos vemos después. Mira, no digas eso. Tal vez Handan tenga razón. Tal vez no sea tan malo como piensas. Bueno, amigo, ¿qué hay de Bajar? ¿Será capaz de verte con otra mujer? Le romperás el corazón. ¿No lo crees? Por favor, que sea una mentira. Que esté mintiendo. Kemal, ¿cómo estás? Bienvenido. Por fin te encuentro. No estoy huyendo. Ni escondiéndome. ¿Por qué estás de pie? Siéntate. No quiero. Tengo que hacerte una pregunta. Solo una. Pero por favor, di que no es verdad. Entonces pregunta y vete. ¿Sabías que el embarazo de Handan era una mentira? Dime algo, Berat. ¿Lo sabías? Di algo. Deja de beber y respóndeme. Sí, ya lo sabía. ¿Es lo que querías que te dijera? ¿Qué? ¿Cómo supiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue Handan? No lo podía creer. No le creí. ¿Cómo pudiste ser tan...? Vamos, dilo. Di lo que piensas. Soy tan malo como Handan lo ha sido contigo, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué te dijo Handan? Que estabas escondido. Que no quisiste hablar de su falso embarazo. Para que entonces me casara con Handan. Pudieras estar con Baja. ¿Es lo único que le creíste? ¿Tú qué hubieras hecho? Entonces, ¿no tienes algo que decir, Capitán Berat? Vaya. Hermano Berat, ¿cambió por Capitán Berat? Ya habías cambiado, pero no me di cuenta. Escondiste el secreto de Handan y que estabas enamorado de Bajar. Escondiste todo.
¿Por qué lo hiciste? Ya es suficiente, basta. ¿Qué es lo que esperabas? ¿Que te dijera que siempre la he amado? ¿Que estoy enamorado de Bahar? ¿Qué hubiera cambiado? No intentaba esconder lo que mal. Lo hice porque vi la luz en los ojos de Bahar cuando te ve. Porque al que llamo hermano, Bahar lo ama más que a mí. La última pregunta. Cuando sucedió el asunto de los anillos y terminé con Bahar, ¿dónde estabas? ¿Por qué no apareciste y dijiste algo? Es increíble. No puede ser que le hayas creído a Handan. Escucha, lo que quería es que ella se confesara. Quería que corrigiera sus errores. Pero si ella no te lo decía, lo haría yo. No me crees, ¿verdad? Me alegro por ti. Pero debes saber que nadie me puede cuestionar por mis actos. Perdiste tu oportunidad. Deja de actuar. Ya lo he escuchado, Capitán Berat. Me mentiste para quedarte con Bahar. ¿Cuándo me dirías la verdad? ¿Eh? ¿Cuando estuviera casado? ¿Eh? ¿Cuando por fin te hubieras quedado con Bahar? No me provoques, qué mal. ¿Qué dices? Hablar con la verdad duele, ¿no es así? Pensé que eras un hombre de palabra, pero no lo eres. No esperaba algo así, ni siquiera de Handan. Haré que te arrepientas, Kemal. ¡Vamos, adelante! ¡Alto! ¡No lo hagan! Por favor, les ruego a los dos que se detengan. Por favor, basta. ¡Suéltame, Bahar! ¡Nos traicionó! ¡Tiene que pagar! ¡Kemal, por favor, basta! Pues yo no tengo de qué avergonzarme. Berat, ya no sigas. ¡Cálmate, por favor! ¡Déjalo, Bahar! ¡Anda, golpéame! No lo vales. No lo vales. No hice nada más que amar a Bahar. Solo por amarla. Qué mal. Anda, ya vamos a la casa. Por favor, déjalo en paz. No te vuelvas a acercar a Bahar. ¡Ni siquiera la menciones! ¿Entendiste? ¿De verdad? ¡No te quiero ver cerca de ella! ¡Nunca más! ¡Vamos! ¡Mantente lejos de nosotros! ¿Entendiste? ¡Qué mal! ¡Por favor, es suficiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos!